Tengo una hambre, estoy que pido, pero hola, sí, yo quiero. ¿Qué tal? Señor, ¿más o menos al menú? Ya se lo traigo, señor. Gracias. ¿Ustedes no creen que debería haber como un menú para hombres? Se entregó tu menú de hombres a la carta. ¿Hombres a la carta? Yo que no estoy interesada, les digo, porque ¿qué hay? Les voy a hacer, Camila es la moderadora de eso. Las voy a hacer felices, las voy a hacer felices. A ver, el corrientazo de hoy, ¿cuál es? Hombre oso de peluche es una opción. Ese es como el que ha sido el mejor amigo de uno toda la vida, que se muere de amor por usted, pero que a usted no le produce ningún mal pensamiento. Qué pecado, ese es el que sufre toda la vida. Hay hombre placer culposo. Uy, ese es buenísimo. Lo que pasa es que es peligroso. Sí. Porque ese es el típico que usted le da oso porque de pronto es de otro nivel social, es un poquito guiso, tiene gustos que usted no comparte mucho. O puede que no sea guiso, sino que es ese man que usted sabe que con el que no se puede meter, pero rico. Tipo Brandon. Ay, eso es divino. Ay, eso me recuerda. Siempre está enamorada de Brandon, ¿no? 210. Es el perfecto, el que la mamá quiere que uno se case con él, sí, porque sí, es el mejor estudiante, es responsable, es delicioso, pero es tan bueno que aburre. Tenemos tipo Dylan a la plancha. Ese es el otro, es rico. Es que el Dylan es ese cretinito que a uno le gusta. Malo. Siempre le gustan los cretinos, es muy complicado. Es el fantástico que vive de miedo de que le rompan el corazón. Entonces es, lo embala uno, sí, no se luego entrega, el man está embalado y luego hace, ay, mentira, eres linda, pero ya no quiero. Lo mío es el Dylan. Aquí hay uno, pero yo no sé si ese deja aliento mal. ¿Qué tipo ajo? Pero cuando usted va a comer rico necesita ajitos, un condimento. Mire que sí, el ajo está bueno, el ajo está rico, lo que pasa es que el exceso, usted ya empieza a sudar ajo y huele mal. Confío en Isabel, en el criterio de Isabel. Por el tipo ajo lo que pasa es que uno se lo come una vez, pero le queda el sabor de por vida. Son las relaciones adictivas. ¿No habrá un tipo doble huevo? Mire, yo creo que debe ser así como el sanduchito. A ver, así entonces el pancito tal. Es que yo creo que tiene que tener un poquito de cretinito. Cretino derretido. Sí. Leve. Creo que debe tener el osito de peluche. El osito de peluche porque uno necesita, yo soy muy consentida, uno quiere que lo consienta, que lo quiera, que le diga que es divino, que le den besitos. Le falta el ingrediente principal. Falta el ajo. El ajo, claro. Yo estoy viendo es como huevo ahí. Yo creo que tiene que tener huevos el pan. Y que tenga huevos para estar con uno. Sí, porque así porque no. Porque es que estamos mamadas de que les dé miedo, carajo.